Muy querido hermano, muy querida hermana, de nuevo el pan de la palabra preparado para ti desde el Señor con inmenso amor. Tomamos el Evangelio de este día de San Lucas en el capítulo 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿eso qué mérito tiene? También los paganos lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros con intención de cobrar. No, ustedes amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Evangelio para quedar estremecidos, porque ¿qué es lo que vemos? Prende tu televisor y ¿qué ves? ¿Un programa de ellas? Pues las vas a ver armadas, ¿sí? Porque ya actúan armadas. Ah, ¿es un programa con ellos? Igualmente. Y entre más violencia y más guerra, cuanto mejor. Y entonces el odio y sobre todo la venganza cunde y va. Y tú te gozas cuando están cogiendo a aquel que había hecho un mal y que lo vuelven trizas y hasta lo desaparecen. Estamos enseñándonos con la violencia, mas no con la compasión. Este evangelio lo estamos pisoteando totalmente. Yo estaba muy pequeño, perdónenme que se los cuente. Estaba en la mesa, allí en la familia, y de repente alguno empezó a hablar un poco mal de alguien, de algún vecino. Y me acuerdo, mi madre quedó callada. Pero al otro día, al amanecer, encontramos junto al cuadro de la cena que estaba allí en el comedor, un letrero hecho con su letrica sencilla, pero que decía lo siguiente: ninguno del ausente aquí murmure. Antes, quien piense en esto de mandarse, procure de este sitio retirarse. Todo lo leímos y quedamos con la lección grabada, tanto que todavía me acuerdo de aquella frase. Y después ella nos comentó, eso lo leí en algún libro religioso, me parece que de una tal Santa Teresa. Pues sí, es este evangelio puesto en práctica. No juzguen y no serán juzgados, no condenen a nadie, no usen la violencia. Tengan compasión. Por eso
Gracias, madrecita, por haber enseñado en aquel letrero este evangelio sin necesidad de subirte a un púlpito a predicarlo. Ninguno del ausente aquí murmure. Antes, quien piense en esto demandarse, procure de este sitio retirarse. Señor, dame un corazón compasivo, que no lo tengo, porque no tengo sino lecciones de odio, de violencia, odio, venganzas. Señor, dame un corazón que tenga compasión, que tenga más dulzura, más ternura, más sentido de perdón, menos violencia, para que sea un corazón semejante al tuyo. Que el Señor te bendiga para este nuevo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.